Vamos, venga, Santi. Dale. ¿Dónde está? Oh. Cago en la puta. Puta que lo reparió. ¡Nico! ¿Lo ves? Strains the rain. Flame. Bueno, la ola la fuimos a ver 4 o 5 veces y siempre se veía muy perfecta, pero peligrosa. Siempre muy cerca de la piedra rompía, entonces ya sabíamos que una caída podía llevarte directo arriba del planchón de piedra. En el aire de muy alto y la situación fue que me empieza a tirar como con el labio y a donde empiezo a caer adentro del tubo veo un tubo muy amplio, así que lo primero que se me cruzó era todo lo que me iba a pasar después. Cuando me caigo contra el agua, lo primero que me hace, me manda al fondo, siento el fondo con los pies, después me acuesta y a donde me paro otra vez como para salir para arriba, llego a la superficie y ahí tenía... Miro, lo primero que miro es el risco a 2 metros y una ola atrás viniendo más grande que la que me había tirado. Empiezo a subir del acantilado, llego arriba y lo primero que veo que estaba la policía, la Guardia Civil,
los bomberos, un montón de gente que se había juntado. Y la gente estaba como que decía, de sacar una foto. Y bueno, y ahí fue como que caí y dije, pa, vinimos nosotros tres, no había nadie. Y al final se juntó todo este quilombo y bueno, y ahí como que caí a lo que había pasado. Fue una locura. Yo lo vi así, mira, lo vi así. Que estaba en la punta arriba. Esto fue guapísimo. Sí, 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 para ustedes fue guapísimo. Sí, pero ya cuando, que ya cae usted. Cuando, sí, cuando se desapareció fue cuando nos asustamos de verdad. Y cuando lo vimos que desapareció, que volvió a aparecer en la segunda hora, estaba diciendo, más fuera, más fuera. Mira, yo llevo 3 días diciendo que yo lo recorrí. No, pero es coño. 4 o 5 metros, ya solo ahí. La salida de Puerto Nuevo. En la entrada de Puerto Nuevo. La piedra rompieron una. La que tú cogiste no tenemos. La mía era la 7 metros. Yo me he mirado para adentro. Yo digo, ahí en la piel. 7 metros, ya. Oye, y después de allí ya perdió el buggy. Ya, mira, ahora sí pensaba que la tenemos. Ya perdió el buggy. Vamos, Mario, va, llama a la policía, Mario, llama a alguien. Sería bonito, desde mi punto de vista personal. Yo no les voy a decir a ustedes que son, estos son grandes, yo no tengo ni idea, pero que lo comentaran si van a hacer algún tipo de vídeo o lo que sea. Que no es una cosa para estar jugando. O sea, esto hay que saber dónde se va y dónde se van a meter. Chabola, aquí, mira, tú nos haces una foto, ¿qué? Una foto del campeón, claro. Enseñársela a mi novia. Mira, ya me dio la tabla. Ahora sí que va a tener huevo.